Hola amigos, bienvenidos a mi canal, sean todos Carlos at Antenas Caseras. Esta vez te voy a enseñar a hacer una antena para tu televisor que puedas captar todos los canales HD de tu zona, toda la televisión digital completa en tu hogar y solamente mirando este tutorial para ustedes. Bien, comenzamos con los materiales. Vamos a ocupar dos trozos de cable coaxial de 15 centímetros. Dos trozos de cable coaxial de 15 centímetros. Y también vamos a ocupar un conector y un material sorpresa que ustedes van a quedar muy muy sorprendidos, porque con ese material sorpresa ustedes pueden conectar dos televisores a esta antena. Bien, entonces comenzamos, mis queridos amigos. Vamos lo primero a poner el conector aquí a nuestro cable. Este cable ustedes lo pueden conseguir en sus mismas casas. Recuerden que pueden de instalaciones antiguas, de cable, de televisión, lo que sea. Pueden ustedes conseguir este cable. Ok, una vez ya puesto el conector, el cable los va a quedar de 12 centímetros. Después de 12 centímetros, ustedes van a hacer lo siguiente. Y van a tomar un trozo del cable y lo van a doblar hacia un lado. Como pueden ver. Ahí, de esta manera. Y aquí van a hacer lo siguiente ustedes. Van a quitar este sector con mucho cuidado. Ahí. Después acá. Siempre, siempre con cuidado. Y ahí se abre esto. De esta manera. Aquí ustedes también tienen que sacar, por supuesto, el protector que hay ahí. Y ahora van a retirar con mucho cuidado todo este sector. Ahí va. ¿Ven, amigas y amigos? Va a salir todo esto, lo que está ahí, la malla que tiene el cable de su interior. Lo continúan ahí quitando todo este sector, quitan todo ahí de esta manera, como siempre con mucho cuidado, hasta que aparezca el alambre de cobre en su interior. Ahí ya está apareciendo. ¿Ven, amigas y amigos? Ahí está. Ahí ustedes pueden ver en su interior el alambre de cobre. Y ustedes pueden ver en su interior el alambre de cobre. ¿Ven? Ok, entonces esto lo dejamos a un lado y vamos a comenzar a trabajar en este otro cable coaxial, el otro trozo de 15 centímetros. ¿Qué van a hacer ustedes? Comienzan también a quitarle aquí, pero completamente, lo que es el protector. Se saca completo todo. También sacamos la malla. Ahí está. Ahora también vamos a quitar este papel de aluminio también completamente. Sigan al pie de letra las instrucciones. Esta es una antena especial tanto para interior como para exterior, para televisión digital.
Ok, amigas y amigos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar la medida aquí de ese trozo de cable de que está ahí, esa medida, y lo van a poner acá. Lo toman ahí ustedes y después van quitando el protector. Ahí está. Ok, amigas y amigos. Y ahora ustedes vienen y van a introducir aquí que este cable de acá quede pegado con este otro. Ahí. Esto queda de esa manera, ¿ven? Con mucho cuidado, despacito, y se une. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Se va a unir este cable con este otro. Ahí está. Ahora ustedes van a tomar un trozo de winch aislante, porque obviamente aquí tiene que quedar esta parte sellada. Como dije anteriormente, esta antena es para exterior o también para interior. Como dije anteriormente, los alambres ya están juntos adentro. Ustedes van a sellar aquí. Ahí. Bueno, amigas y amigos, sellamos ahí. Ahora doblamos hacia un lado el otro alambre y también sellamos arriba. Ahí está. Bien, bien sellado para que esto no tenga problemas con la humedad ni la lluvia si ustedes lo ponen al exterior. Es una antena muy muy fácil que ustedes pueden hacer. Aquí también vamos a quitar esta parte. Ahí va. Vamos a quitar este resto que hay aquí también. Ven, amigas y amigos. Y ahora, como le dije yo anteriormente, el material sorpresa que vamos a ocupar, vamos a hacer con un splitter. Entonces tenemos esta antena de cable coaxial. Ustedes la conectan a un splitter. Y como ven, ya tenemos una antena para dos televisores. Ya que muchos amigos me han preguntado con cuántos televisores yo puedo conectar una antena de las mías. Esta antena específicamente se puede poner para dos televisores. Aquí tienen dos salidas. La entrada donde se pone la antena, dos salidas para cada televisor. Ahora, dependiendo de donde tienen su televisor, ustedes van a poner la antena al exterior o interior. Es el largo del cable. Ir a probar esta genial antena coaxial splitter. Ok, como ven, tengo la antena al interior, la puse esta vez. Ahí ustedes la pueden ver. Y aquí va el cable que baja y se conecta al TV. El televisor en este momento está sin señal. Ahí lo ven. Vamos a conectar nuestra antena. Y ya la conectamos. Una vez ya conectada, vemos que ya tenemos señal digital. Ahí está la antena. Ahí la pueden ver. Yo estoy ocupando una salida del splitter. Como les comenté, ustedes pueden poner dos televisores en esta antena. Ahora vamos a hacer un recorrido. Una antena impecable para interior. También, si a ustedes les gusta, pueden ponerla al exterior. Antena especial para televisión en alta definición, 4K en HD o Smart TV. Sin problema pueden recibir la señal en sus televisores. Revisen todas mis antenas.
Entonces, bueno, amigas y amigos, los invito a que me dejen su like, suscríbanse, comentarios, sugerencias abajito. ¿Ok? Así que, bueno, amigas y amigos, nos estamos viendo en otra oportunidad. Se despide Carlos Sat, Antenas Caseras. Nos vemos. Chau, chau.